y la segunda pelea que tenemos de MMA. Así que vamos a continuar con un buen cruce. Fifth fight tonight. On blue corner, less 80 kilos. From Spain, Diego Vizanzai. Ahí vemos a Diego Vizanzai. La verdad que tengo que decir que me une una buena relación con él. Es compañero también de Climent Club. Yo estoy allí, bueno, llevo mucho tiempo y algún tiempo asentada en Alicante. Una persona que lo conozco personalmente, un buen luchador, buena persona. Y que sin duda nos va a dejar un buen espectáculo, porque si sé algo es que es un buen luchador y un luchador de calidad. Es este combate está pactado con otro luchador en 80 kilos. Diego ha sido un reemplazo de última hora, ha cogido esta pelea con una semana de antelación. Se cerró en 77 kilogramos y se va a enfrentar, como veremos ahora, contra José Pérez. Concentración máxima. On red corner, from Spain, José Pérez. Ahí entra José Pérez. Ahí vemos José Pérez, de aquí también, de aquí de la isla, viene del Fight Club de Tenerife. Podido pasar por ahí y echar un ojo al gimnasio de Moy, muy buen gimnasio. Y la verdad que si por algo destaca es porque hay mucho nivel. Y este combate no va a dejar indiferente a nadie. La verdad que hasta yo me muero de ganas ya por verlo y por ver cómo se enfrentan estos dos grandes guerreros. José This MMA fight is powered by AR Pro. From Spain, in on blue corner, less 80 kilos, Diego Vizanzai. On the red corner, from Spain, the fighter, José Pérez.
Bueno, voy a hacer un pequeño inciso y es que ya entre unas cosas y otras ya tengo aquí a mi lado a Óscar Suárez comentando con todos vosotros y disfrutando de estas peleas. Hola, Óscar. Buenas noches, mi niña. Aquí estamos ya. ¿Listos para este primer asalto? Exactamente. Ahí está José Pérez dándolo todo. Si no me equivoco, en el tercer evento ya, ¿no? Del Striker Championship, ¿no? Sí, eso es, eso es. Aquí en... De José Pérez es el tercero. Es el tercero, exactamente. José Pérez es el tercero, sí. Ahí está con su trabajo contra la pared. Es de la isla, José Pérez, sí. Sí. Viene del gimnasio del Fight Club. Sí, señor. No sé si lo conoces. ¡Wow! Rodilla de Diego. Madre mía, ya está saliendo la sangre. Yo conozco a Diego, lo decía antes, Óscar, digamos, compañero mío también de Climent, lo conozco, sí. Sé que es un luchador muy duro. ¡Uf! ¡Wow! Madre mía, entró en toda la rodilla y ¡uf! ¡No me lo creo! Increíble. ¡Wow! La rodilla en salto. ¡Wow! ¡Qué bueno! Un striker muy pulido, muy limpio y muy agresivo. No puedo contener la emoción, la verdad, no lo puedo contener. Compañero de increíble equipo, increíble cómo se vive este deporte, ¿no? Hay mucho trabajo, lo que decíamos, ¿no? Les contaba a todos, digo que al final estos son solo unos segunditos y unos minutitos y que no se ve lo que hay detrás. Totalmente, que eso es lo más apreciado de este deporte, ¿no? El trabajo y la superación que hay detrás. Felicidades más, a Diego. Lo que te comentaba también a los oyentes, no sé si lo sabrás, Óscar, que Diego había cogido esta pelea una semana, con una semana de antelación. Wow. Una categoría que ni siquiera era la suya, en el peso natural. Pero pues se ve que estaba preparado, sí, para la oportunidad, ¿no? La verdad es que sí. Además, yo estaba con él cuando lo llamaron proponiéndole para luchar y él lo sintió así. Decía, no, yo lo quiero hacer, wow, lo siento wow, así. Wow, qué maravilla. Me alegro mucho por él. Me alegro por Diego. Cuando lo sientes no falla, increíble. Y bueno, por y bueno, José Pérez no pasa nada, hemos visto otras muy buenas actuaciones de él. Sí, forma parte del duelo, ¿no? Vamos a esperar esa decisión oficial. Y on loop con Diego Bisanzai. Ahí tenemos al vencedor. A Diego. Grandes guerreros, ahí disputado. José Climent y Agustín Climent, entrenadores de Ilia Topuria. Sí, totalmente. Grandes entrenadores y con mucho prestigio. Y bueno, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Del gran trabajo que ha hecho Diego en el primer asalto. Wow, es que mira, no nos hemos fijado, pero es que, bueno, yo no me había fijado. Sí, hubo un gran corte en la primera rodilla. De primera, sí. Totalmente. Muy buena actuación. Six fight. On blue corner, from Spain, Carlos Martín. Pues nada, vamos con este sexto combate de la noche. Vamos con Carlos Martín, que viene del Club Masaru de Las Palmas. Cuenta con un récord 1-1-1, una victoria, una derrota, un no contest, ¿no? Un nulo. Un nulo, sí. Eso es. Y va a pelear, vamos a ver, ahora veremos a Santiago Paiva. De Brasil, sí. Vamos a dejar que se prepare Carlos. Los últimos retoques, vamos a decir. Últimos retoques. Sí. Ahí es cuando ya está la emoción. O la controlas o te desbordas. Bueno, tiene que ir guapa la fiesta. Ahí lo
equipo muy, muy, muy majo. Siempre me gusta ir a los vestuarios, ¿no? Y preguntarles a From Brazil, Santiago Paiva. Como decía, amo este deporte y amo la gente de este deporte. No, porque aquí se ve como toda una apariencia, o como digamos la parte del show, pero la verdad que son grandes competidores, grandes deportistas y grandes personas. Ahí sí, vamos. Totalmente, totalmente. Con Santiago. A veces lo que se puede juzgar en la apariencia de este tipo de deporte o de los competidores es la emoción que sobresalta, pero hay que comprender que es una cosa muy fuerte, ¿no? Entrar a una jaula y vivir esas emociones, pues no todos los luchadores la canalizan de la misma forma, ¿no? Con calma, con serenidad, sino que hay algunos que, bueno, lo cogen como un poquito más de energía, de fuerza, de un poquito más agresividad. Y bueno, ahí está, ¿no? Pero siguen siendo personas que están dándolo todo detrás de ese combate, ¿no? Deportistas. No, claro, porque al final la gente confunde. No, para mí hay más agresividad en el fútbol, que se pega a la gente en las gradas, que aquí, que esto es un deporte, ¿no? A veces la gente confunde y me gusta como hacer estos incisos. Exactamente. Predomina el respeto y el honor, ¿no? Totalmente, totalmente. This fight of MMA is powered by GR Automoción. 61.2 kilos. Blue corner, Carlos Martí. And from Brazil, Santiago Paiva. Ahí va a empezar el combate. Dos grandes guerreros. Primer round. Combate, como hemos dicho, ya todos los combates que quedan son combates modalidad MMA, artes marciales mixtas. Es un combate profesional. Ya profesional. Cinco, tres asaltos de cinco minutos. Y el peso está pactado en la categoría 61 kilos 200 gramos. Ahí están midiéndose bastante, ¿no? Analizándose. Está costando entrar un poquito en la iniciativa, ¿no? Romper el hielo. Ahí. Cauto. Sí, se nota ya. Bueno, el anterior combate también con Diego ya era un combate profesional. Se nota también cuando, ¿no?, habla la experiencia, digamos. Totalmente. A medida que vas cogiendo experiencia, te vuelves un poquito más paciente, más cauto. Y administras mejor tus energías y tus fuerzas, ¿no? Estos minutos, pues como decíamos, son, al final hemos cambiado, ya estamos hablando de otros tiempos, un tiempo muchísimo más largo, en el que tienes que tener mucho más cuidado. ¡Wow! Cuidado que empiezan esos cruces de manos. La guillotina está encajada. Encajada, está buscando ya el cierre. No sé si va a conseguir. Sí, listo, finalizado. Estaba muy, muy encajada, muy encajada. Una guillotina preciosa. Agüita. Parece que tiene un corte. Sí. En la cara, Carlos. No sé cómo lo habrá hecho. Muy, 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 muy buena actuación del brasileño Santiago Paiva. Consigue finalizar en el primer asalto. Sí, una finalización muy bonita, una guillotina bien encajada y trabajada con un poquito de paciencia. La verdad que increíble. Y luego la celebración con ese mortal hacia atrás. Qué maravilla. Ahí están respetándose. Lo que no he llegado a ver del todo, cómo de ese corte, de dónde ha venido, ¿no? Yo creo que ese cruce de manos. Yo creo que hubo un cruce de manos ahí, ya sabes, ya, que con la guantillita, pues es lo que ocurre, ¿no? Una pena para Carlos. Enhorabuena, Santiago. Parte del juego.
Al final uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Santiago, le queda energía, increíble, tipo, para hacer tres combates más, yo creo, ¿no? Totalmente. Vamos a... El referee le pone una cara tipo, ya, no, para. No des vueltas ya, que te tengo que levantar la mano. Ahí viene la decisión. The winner by submission on the first round, the red corner, Santiago Paiva. Felicidades a Santiago Paiva. Ganándose un puestito en este gran evento, ¿no? Pues sí, la verdad, yo creo que sin duda un luchador para tener muy en cuenta aquí en la promotora y tener los ojos bien cerquita. Muy buena actuación, la verdad que podríamos decir que ni siquiera se ha despeinado, ¿no? Ha sido rápido, sí. No lo veo ni sudando. Muy habilidoso. Yo aquí con los nervios estoy sudando más que mi colega Santiago, ¿vale? Qué bueno. Vamos a seguir con el siguiente combate, chicos, con este séptimo combate de la noche. Seventh fight tonight. On blue corner, from Maruku, Mohamed Amachra. Aquí el luchador de Marruecos, Muay Thai. Pelea de Muay Thai en 75 kilos. Tres asaltos de 3 minutos. Ahí lo tenemos al luchador. Muy tranquilo, muy sereno se ve, muy confiante, que forma parte de estas cualidades, ¿no? Para entrar a la jaula y poder demostrarse a sí mismo lo que ha entrenado, lo que vale y su propia superación. Tenemos a Kevin Bravo aquí de España directamente del gimnasio Fight Club de Tenerife. Tenerife, sí. Escuchamos, ¿no?, cómo la afición se vuelve loca. Sí, por eso decía, digo, amo estas islas porque la afición aquí vive este deporte tanto, lo apoyan tanto, que luego haces un evento en Madrid, que se supone que es la capital, y no van ni cuatro gatos. Sí. En Canarias hay una afición de guerrero. Tienen la energía muy inculcada, sí. También, bueno, hay muchos aspectos aquí en Canarias que ayudan a que todo esto se desarrolle. Claro, ¿no? Se desarrolle porque siempre hay buen clima, es muy fácil dedicarte a un deporte, ¿no?, de este calibre. Siempre tienes todas las herramientas, ¿no? Y nada, pues la verdad que también decir que hemos, no sé si lo recordarás, pero hemos visto también a Kevin Bravo en el anterior Striker Cage Championship. Así que, bueno, la verdad que sabemos, ya lo sabemos, aquí en la promotora, por eso está aquí, que es un buen luchador y que nos va a dar un buen espectáculo. By la morenita Wachinche, less than 75 kilos, on blue corner, from Maruku, Mohamed Asmarra. Ahí están los luchadores. On red corner, I want a big applause from Spain, from here, Kevin Bravo. Ya están listos para darlo todo. Muy importante el entrenador cuidándolo, poniéndole un poco de vaselina.
para evitar cortes, evitar lesiones que sean graves. El trabajo de la esquina, ¿no?, de los coaches es súper importante porque son los que dirigen el combate desde fuera y los que les brinda apoyo emocional y mental al luchador durante esta gran batalla, ¿no?, a nivel exterior e interior. Ahí ando yo regañando, la verdad que voy a decir, ser sincera con la gente. Ando regañando aquí a todo el mundo, que todo el mundo habla. Y digo, no se escucha a vosotros hoy. Hoy se nos escucha a mí, a Estela y a Óscar Suárez, por favor. Así que nada, mira, qué bien, la verdad que es lo que digo, que me encanta este evento y me encantan estos luchadores que nos dan estos combates, la verdad, de muchísima calidad. Totalmente, bonita organización, es muy, todo muy controlado, todo muy dispuesto. ¿Crees que con este nivel y estos niveles de caos vamos a tener que poner peleas extras? Uf. Tipo para, sí, porque para ir rellenando. Exactamente. Porque si no, se nos acaba el evento. Se nos acaba el evento muy rápido. Ahí van los chicos, ahí va. Desde aquí huele el alimento. Olor de combate. Primer round. Mucho. Los dos muy serenos, muy tranquilos, haciendo su trabajo. Muy ordenado la guardia. Wow, qué mide el kick y qué derecha. Además también es que no, Mohamed, nacionalidad marroquí. Este combate, que no lo hemos dicho, se nos ha olvidado decirlo, que es un combate de Muay Thai, modalidad Muay Thai, por eso no llevan guantillas, llevan guantes y no pueden hacer trabajo de suelo ni de lucha. Lo que están haciendo es un trabajo de clinch, muy, muy común del boxeo tailandés, también conocido Muay Thai. Sí, en el Muay Thai, en el reglamento del Muay Thai, está permitido los golpes con los puños, con las piernas, las rodillas y los codos. Y luego los barridos también. Efectivamente. Cortando con el low kick. El tip. Cualquier momento puede entrar a algún codito. O esas rodillas también peligrosas cuando expones tanto los costados, una rodilla. ¡Uy! Buena giratoria ahí por parte de Mohamed. Aquí en directo, chicos, con las peleas preliminares de Striker Cage Championship. Lo que vemos, Kevin está dominando el primer round. Oh, buen barrido ahí por parte de Mohamed. Tip en la cara. Ahí. Se mete en presión, terminando el asalto. Primer asalto, bastante reñido, pero bueno, yo me mojo y digo que Kevin ha dominado un poquito, ¿no? Te mojas y dices que Kevin ha dominado un poquito. Bueno, yo me voy a esperar a un segundo asalto y de mi opinión. Pero sí, un poquito sí.
Ahí están ya listos y preparados para entrar en el segundo asalto. Ahí vamos. Dos segunditos. Tan importantes las esquinas. Ajustando los detalles del game plan. Se oye ahí, cómo se oye los gritos, ¿no? Kevin. Los front kicks increíbles, con qué facilidad lo sacan, ¿no? Sí, uy, la presión ahí de... Secodito, cuidado, que ahí va Kevin con los codos. Barrido de Kevin. Sí, la verdad que también tiene algún Kevin que lo veo muy preciso. Sí, muy preciso y lleva mucho la iniciativa. Aunque es verdad que en este round, pues Mohamed está apretando el nivel, subiendo el nivel. Uy, eso también es lo que te pasa, ¿no? Al final depende del rival que cuando te toca pelear. Depende del rival y hay gente como Kevin, un luchador muy duro que te hace subir escalones de la intensidad y tener que dejarte el alma desde un primer momento. Sí, totalmente. Wow, el 1-2 de Kevin está haciendo ella, ¿eh? Sí. Y está buscando ahí Moja ir un poco como a la contra, no intentar golpear, mira, uy, esos codos. Oh. Uy, muy buena mano, cuidado. Entró, madre mía, hay que estar cuidado. Siempre mucha atención con esos contraataques, ¿no? Sí, es lo que me estaba fijando, igual está yendo un poquito a la contra y no está conectando, pero no se puede Kevin descuidar. Hablamos, Moja es tío duro también, tiene mucha pegada. Oh, buen nivel kick. Choque de trenes, sin duda alguna, Buena rodilla ahí. Tienes un segundo para terminar el round. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué high kick! ¡Qué high kick! Muy buen parte, high kick por parte de Moja, cómo llegaba, ¿no? Final. Segundo round. Este estuvo también bastante, ¿no? Wow, yo lo veo ajustadito, ¿no? Ajustadito, la verdad que están ahí en un toma y daca, ¿no? La verdad es que a mí no me gustaría, en vez de estar sentada en esta silla que estoy, estar sentada en la de lado, que es la de los jueces. No me gustaría, la verdad. Sí, hay que... Bien complicado. Sí, totalmente. Mira, ahí los highlights. Igual... Kevin tiene muy bien ese barrido, ¿no? Lo buscaba todo el rato también. Moja trabajaba mucho con esas giratorias. Alguno también ha llegado, ese high kick. Eso high kick, sí. Totalmente. Visto... Uy, cuidado, Kevin. Ahí va a empezar el último asalto. Vamos a ver qué tal. Ahí ya sale los segundos, sale las esquinas. Qué bonito, abrazo ahí antes de empezar el asalto y a darlo todo. Es que Kevin estaba buscando mucho antes ese codo, estaba buscando todo el rato ese codo, muy peligroso porque como abra un corte, el juego puede cambiar mucho. Vamos a ver
3 minutos de este último asalto. Guau, 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 la intensidad del combate. Guau, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía. En un segundo. Se clinch. Mira, lo he visto separando en el segundo combate. Y ahí, el barrido de Kevin, que la verdad que ya lo ha barrido un par de veces. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Mira, ese barrido quizás no es dañino, digamos, no causa un daño fuerte. Pero a nivel pero, más moral, ¿no? Claro, eso, sí, esto totalmente. Pega fuerte en la moral. Tipo tocarla, ¿no? Sí. Eso, ¿sabes? Caer. Ya solo, mira, incluso te digo sin derribo, resbalarte. Sí, sí, lo total. Que es el hecho de caer al suelo y levantarte, tipo ver a tu rival ahí arriba, eso es como psicológicamente y moralmente sí, sí. difícil al final, ¿no? Kevin con eso va trabajando también esa psicología en sí. la pelea. Bueno, quizás no te estoy noqueando de una mano, pero todo el rato... O te estoy minando poco a poco, claro, eso, totalmente, eso. Sí. Es que de eso se trata el combate, ¿no? De ser inteligente y no solo luchar con tu físico, sino que también con tu psicología y poco claro, a poco... Sí, claro, eso es el mental, ¿no? Exactamente. El físico, sino también la estrategia... Vamos, 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 vamos. Sí. Mucha fuerza, con mucha fuerza. Entrando Kevin. Muy bien, bloquealo. Eso es, bloquea las piernas. Vamos, Kevin. Medio minuto. Vamos. Vamos, ya un poquito de magia. Wow. Ahí va la presión. Kevin está dominando el combate. Sí, ya vemos. Moja tiene un poquito ya el rostro un poquito tocado. Sí. Kevin está un poquito cansado ya. Pero bueno, ahí está. Hacer un corte, pero... Uf. Sí, pero ha hecho mella, ha hecho mella. Y se ve quizás a Moja un poquito más minado de moral. Sí, totalmente. Bonito combate, bonito combate. Se acaba, ¿no? Se acaba esta pelea. Ahí lo tienes al champion. Kevin. A la jaula. Bueno, así que vamos, ahora ya la verdad que sí, vamos a dar unos minutitos. Sí, vamos a esperar a ver la decisión de los jueces. Está bastante reñido. Y mientras disfrutamos pues, siempre estos magníficos highlights que nos regalan. We have a winner by unanimous decision by the judge. The winner is on the red corner, Kevin Bravo. Ganador, Kevin Bravo desde aquí de Tenerife. Sí, señor, gran combate y la verdad que bueno, llevó bastante bien la iniciativa del combate, unos golpes bastante claros, ¿no? Fuertes, es verdad que Mohamed hizo un gran trabajo, pero al final poquito a poco fue mirando, ¿no? Fue siendo superior. Hablamos que también, pues eso, ha jugado bien sus cartas, ha sabido sacar ese juego más psicológico, quizás, y tantear más al luchador de esa manera. Bueno, muy buenas cosas. Vamos al siguiente combate. On blue corner. Ladies and gentlemen,
Ahí lo tenemos a Saeed en Naep. Peleador marroquín. Que viene de la Escuela de Artes Marciales del Toro. Un luchador muy, muy, muy experimentado, la verdad, porque cuenta con un récord, yo creo, que tenía Oscar. Tiene 16 victorias y 5 derrotas. O sea, tiene unas cuantas batallas. From Spain. ¡Dorian Padrón! Y aquí tenemos a Dorian Padrón, que es un luchador de aquí de Tenerife, del TFC. Yo lo conozco personalmente. Hace un par de años buenos, cuando él todavía estaba iniciándose, yo hacía sparring con él, y la verdad que el chico ya apuntaba alto, y bueno, ya lo ves aquí ya luchando en profesional como un campeón, con ya un récord de 4 victorias y 1 derrota. Eso es, sí, la verdad, y también, si no recuerdo mal, también lo hemos visto hace poquito, en junio, julio fue, sí. El último Striker Cage, también que peleó aquí, quiero recordar, se hizo con una victoria también, ¿no? Sí, ganó. Sí, ganó. Y nada, la verdad que, pues como siempre, a medida que vamos avanzando en el evento, las exigencias son mayores. Totalmente. Los peleadores son, pues, de mayor calidad, con mayor talento. Y eso, y nos regalan, pues, unos combates increíbles, que no se nos olvide decir que este es un combate de kickboxing. A 3 asaltos de 3 minutos en 70 kilos 300. Kickboxing fight. With 70.3 kilos. 3 rounds of 3 minutes. On blue corner, from Maruku, Saeed Enayeh. On the red corner, from Spain, Dorian Padrón. El combate de Dorian y de Saeed. First round. Sí, la verdad es que además cuando se enfrentan dos tipos, o sea, dos luchadores de este estilo, me gusta bastante, la verdad. Son combates muy, muy entretenidos. Sí, muy rápidos, muy explosivos. Bueno, hacen que estés todo el rato pendiente. Totalmente. Tenemos al marroquí caminando un poquito de distancia. El fronky. Diciendo ahí el árbitro, ¿no? Las reglas de kickboxing cambian en cuanto a Muay Thai, por eso los agarres no se pueden sostener más de 3 segundos, y si agarras y golpeas es un golpe, tienes que soltar. No, si agarro la pierna y pego un puño, tengo que estar soltando la pierna, no puedo mantener la pierna. Sí, exactamente. La diferencia también que hay. Sí, y puntúa mucho el low kick también. Más que Muay Thai puntúa más el middle kick. Y high kick. Y no el high kick, sí, bajo el 15, etc. Buen low kick, entonces ahí. Buenas combinaciones, no se nota. Me gusta, ¿no? Porque a medida que voy aprendiendo de estos deportes, el ojo se entrena y tipo, ya puedo, creo que sería capaz de ver a Saeed haciendo una así, una sombra, una combinación y decir, es kickboxer o es striker, sí, ¿sabes? Claro, lo identifica rápido. Esas combinaciones, pa, 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 unas manos, piernas, son muy de este estilo de sí, pelea. Sí, muy, muy explosivas, muy ordenadas también. Bien,
en todo momento, cuando hacen las combinaciones, no se... Sí, no se... desestructuran. Eso es. Uf, muy activos los dos, ¿eh? Sí, 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 increíble, ¿eh? Una presión que se siente entre los dos ahí, tocándose, midiéndose y combinando y respondiendo, ¿no? Pregunta y respuesta. Sí, porque se tocan, pero no es un toqueteo tipo, uy, no, voy a ver si te pico un poco por arriba, a ver si entra un locking. No, es un... entro con esa mano y te lo comes. Y el locking lo estoy escuchando yo con los cascos puestos, sí. No me quiero imaginar. Qué mano. Ahí está Dorian combinando con esas manos, dominando el centro del ring. Termina el asalto. Qué bonito. Ahí se acaba este primer asalto. Sube las esquinas. Vamos a ver estos segunditos tan preciados. De oro, digamos, ¿no? La verdad es que no recordaba que Dorian era striker, claro, es striker. Sí, es un luchador de striker, totalmente. Ah, si no me equivoco, a nivel amateur es campeón de Canarias y de España de kickboxing. Buen recorrido a nivel amateur. Sí, es verdad, tiene un buen recorrido a nivel amateur. A nivel nacional está muy bien posicionado, sí. Como kickboxer. Ahí empieza el segundo asalto. Preparados los dos guerreros. Muy serenos, muy tranquilos. Y listos para darlo todo. Second round. Uy. Están ahí en modo cazador. Palmoteando las manos el marroquí. Para luego responder. Y Dorian entrando como un toro. Los dos muy atentos a las defensas, a los contraataques y los palmoteos, ¿no? Para mirar qué respuesta ahí. Muy medido. Sí, ya te empiezas a fijar. Quizás esto no se aprecie tanto en la cámara, pero ya lo digo yo desde aquí, en las piernas. Fíjate ese muslo izquierdo de Dorian, Y el interior del muslo de Said. Ya está empezando a cobrar. Mira, y también Said, lo que es por fuera y por dentro ahora no se ve, pero también... Están los dos un poco tocados, ¿no? Ya, estamos hablando, además, estamos hablando de un pro kickboxing. No hay tibiales, tibia contra tibia, lo que sea, y duele. Sí. Oh, mira, y vemos todo el rato esos low kicks, ¿eh? Increíble, sí. Los dos trabajando con un timing increíble, ¿no? Sí. Quitando la guardia para meter sus manos, ¿no? Sí, la verdad es que estos combates se disfrutan, ¿no? Son hasta bonitos. Es como que uno deja espacio a otro. Sí. Ole, otra mano recta de Dorian, ahí se viene arriba. Sí, un timing increíble, la verdad. Pues están los dos entrando con sus golpes, pero... Y son precisos. Sí. Totalmente. Trabajan con las manos muy bien y luego cortan con el low kick. ¡Wow! ¿Cómo suena esa patada? Madre mía, esos cuerpos que he preparado tienen que estar para recibir, ¿no? Este tipo de golpes, ¿no? De metralla.
segundo asalto. La verdad que súper reñido. Reñido. Muy igualado el combate. Muy técnico, muy rápido, muy bonito de ver. Felicidades desde ya a estos dos campeones de mi parte y de todo el público. Y de toda la organización, sí, al final, sí. ¿No? Que nos regalan esto aquí en Striker Cage. Están dando aquí el callo, ¿no? El espectáculo. Yo creo, ahora tercer asalto, yo creo que es el definitivo, digamos. Sí, ¿no? Sí, este sí, sí. Asalto este... va a ser el que... Sí, lo van a dar todo, pero bien. Y más cuando el combate está tan igualado. ¿Saben aquí que... vamos a ver chispas. Sí, saben que tienen que dejar todo. Sí, sí, totalmente. Se empieza a ver la intensidad. Uf, esa rodilla ahí arriba. Madre mía, en combinación del marroquí. Dos luchadores excelentes. Vemos a Dorian ahí. Dorian, más bien. Muy concentrado, ¿no? Lo veo muy, muy concentrado, tipo visión túnel. Sí. No lo veo nada, ¿sabes? Visión túnel, hacia adelante todo el rato. Que wow, quizás pueda ser un poco también determinante en la decisión de este combate, la actitud, ¿no? Sí, sí, yo creo que la actitud es todo, ¿no? Sí, no, porque, al final, cuando si está muy parejo, pero una persona... Lleva pues eso, la actitud hacia adelante, ¿cómo es? Es que no me sale esa palabra, la iniciativa. La iniciativa, sí, totalmente. ¿No? Aunque bueno, no se puede, también Said, lo que te digo, no se puede decir que Said no lleva la iniciativa, increíble, está metiendo sus manos muy, muy, muy fuerte. Más vemos ya los cuerpos como que se enrojecen, ¿no? Los La verdad que es increíble la precisión, ¿no? Que llevan en cada golpe, en cada combinación, en ese timing. ¡Wow! ¡Qué manita, madre mía! Buenas manos de parte ahí de Dorian. Ahí veo la cara del marroquí, hay un poquito de sangre en la nariz. Parece que Dorian ha impactado bien con la manita. Puede ser, porque va con ese jab, 1-2, 1-2, jab, wow, jab, 1-2. Wow. Y luego esa mano también que ha sacado de atrás. Y puede que esté encontrando también, ya haciendo un poquito de mella en Said, porque es un luchador fuerte, si no. Ahí están subiendo el ritmo los dos. Ya se acaba el asalto, 20 segundos. Quedan 20 segundos. Y se tienen que dejar ya todo. Todo, el alma, la piel y todo. Vamos para allá. Uf, esas manos, cómo conecta, fin del asalto. Wow, muy reñido, la verdad que increíble. Qué combatazo acabamos de ver de kickboxing. Felicidades, Guerrero, por vuestro trabajo, increíble. Vamos a esperar la decisión. Ah, no, qué decisión, si queda un asalto más, ¿no? ¿No? Son tres asaltos. Ya han acabado, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo, sí, son tres asaltos, ya, sí. Digo, que veo subir ahí con el cubo.
Digo, no puede ser, digo que van a atender ahora con el cubo. Ya han acabado. Déjalo quieto que ya. Digo, no. Que ya lo ha hecho bastante ya. Me va a decir Doña, no, Estela, no. capaz y todo se crea un este round. Uy. Bueno, puede haber esa posibilidad. Con la broma. Con la broma puede caer, porque la verdad que el combate. No sabría decir para quién va, muy 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 reñido y mucha intensidad, mucha técnica, mucha precisión. Pero me gustan mucho estos combates, ¿eh? Cuando el tipo no hay, por ejemplo, hay combates en que uno demuestra estar muy superior a otro. Sí, claro, sí, totalmente. Entonces al final no es monótono, pero sí es predecible. Sí. Pero cuando tienes dos luchadores así, tipo explosivos, casi como al mismo nivel, pam, tipo dos trenes, boom, boom, como siempre está... Mierda, ¿qué va a pasar? Bueno, sí. Lo siento. Totalmente, no, pero así es, ¿no? Esa presencia, sí, totalmente. ¡Honra con el Dorian Padrón! Ahí tenemos victoria para Dorian, que suma una victoria más al palmarés. Sí, ahora ya sería un 5-1. 5 victorias, nada una derrotita. Más y nada menos. Sí, muy, muy, muy bonito trabajo. Felicidades, Dorian, y felicidades a su equipo y por supuesto al otro luchador, ¿no? Que lo ha hecho súper bien también, así que todos tienen su merecimiento. Sí, ¿no? Por supuesto, al final tienen el mérito y de estar aquí, lo que digo, a ver. Nosotros llevamos aquí, yo llego el jueves a la isla, bueno, tú estás aquí siempre, eres aquí, nosotros no. No, con toda la organización y todo, la verdad que todo lo que hay detrás, ya aparte como deportistas, como luchadores, sino todo lo que hay detrás del evento, todo lo que hacemos al final, todos los que formamos parte de aquí, tipo para que todo vaya saliendo adelante. ¿No? Que ves cómo se caen peleas, cómo no, cómo uno da el peso, ahora tienen que sudar, ahora sauna, ahora una pelea, ha habido una pelea, sí. Incluso vamos a ver en el main event que se ha salvado el día de antes, han cogido un avión desde la otra punta. Increíble. Para poder salvar los combates, así que nada, es una locura y lo disfruto después. Totalmente. For tonight, this is a super fight powered by Dimurol. On blue corner, from Milan, Saman Basiri. Wow, luchador iraní. Ahí lo tenemos. Un poco en los vestuarios, lo que decíamos, ¿no? Que paso por ahí a echar siempre un ojo a los luchadores, cómo está el ambiente, hablar un poco con ellos. No tiene pinta. Te iba a decir, aparentemente tiene una pinta de ser un luchador curtido ya, ¿no? Sí, efectivamente. Y volvemos a hablar otra vez de una pelea de kickboxing. A tres rounds de tres minutos y 67 kilos pactados. O sea que va a ser un combate también muy rápido y muy fuerte. Sí, yo diría de mis preferidos. De los bonitos que nos gustan. On red corner, from Spain, Saidu Diallo.
This is a super fight of King Boxing Rules, powered by Vimurol. 3 rounds of 3 minutes. 67 kilos. On blue corner, Sama Masiri. And now from Spain, 67 kilos. Come on, Saidu Diallo. Ahí están frente a frente, cara a cara. Esto es un combate muy, muy fuerte y muy importante. A ver, estamos ya en el último combate de la parte preliminar, ¿no? De las peleas preliminares. Es el último combate, siempre se dice, se reserva a lo mejor para el final. Yo, además, tipo ya cuando llevas tiempo y ves peleas y peleas y te cruzas con muchos luchadores, ya como que aprendes ese sexto sentido, esas emociones, ¿no? O sea, ese, tipo, ¿cómo los ves, no? Tipo, sí, cuando sí. ves a alguien de un modo o de otro, ¿no? Intuición, y, ¿no? Sí. Eso es. Y aquí yo los veía, he crecido por los pasillos, los miraba y digo, uy, esa energía se sentía. Qué peligro con ese high kick. No des paso atrás, Sama, no des paso atrás, eso es. Sama, nacionalidad iraní, compañero de Abdelkarim Bouout, que hemos abierto la cartelera con él, que viene del Ultimatum Fight School de Málaga. Está fuera de distancia, Sama. Está fuera. Muy plantaditos los dos. Sí. La verdad que Saidou Diallo está cogiendo muy bien el timing, ¿no? La distancia. Sí. Mira, imagínate, ¿no? Y cómo se nota, tipo, la experiencia y todo, que tipo, ellos saben cuándo tienen que parar, ¿no? Sí. No llega ni el árbitro. ¡Wow! No llega ni el árbitro, ellos ya mismos saben cuándo tal, se abrazan, paran, siguen. Podrían pelear incluso solo yo. Sí, totalmente. Ay, que caí. Venga, avanza, avanza, Samán. Eso es, avanza. No le paso atrás. Ponte la cara, ponte la cara. Ponte la cara, ponte la cara. Ponte la cara. Venga, Samán. Samán, saca trabajo. Intercambio de golpes, ¿no? Hablamos de esto, lo que decíamos de una modalidad kickboxing, ¿no? Cómo cambia el estilo, ¿no? Ya simplemente visualmente. Así salió con esas combinaciones. Me está costando un poquito, yo creo. ¿Qué crees, Oscar? No, es que no, a veces no lo leo bien. Quizás sí, a Samán está costando encontrarse. Sí, lo que está ocurriendo es que no está encontrando la distancia para poder entrar. Entonces, también su adversario pues es un poquito más alto, entonces... Está aprovechando esa, sí, envergadura, ¿no? Eso es, vale, digo, porque mira, en este momento digo, es que no sé realmente que no se está encontrando, no está llegando. Sí, no está llegando, no está encontrando la distancia para entrar. Por eso el entrenador le está diciendo que dé un pasito adelante, para que pueda entrar a la distancia. Segundo asalto a partir de ahora. Vamos a dejarlo descansar un sí, poquito. Un poquito, no mucho, que tanto esperando. Dame la base.
segundos fuera. Ahí va a empezar el segundo asalto. Están, ya están preparados ya para entrar. Segundos fuera. Ahora se empieza a subir la intensidad del combate. Second round. Es un poco lo que tiene que hacer, no esperar a la contra para cortar la distancia. Si cuando Saidou va a pegar, Saman retrocede, no va a conseguir ni si, llegar a pegar, no, por lo que decimos, la envergadura. Yo que soy chiquitita, sí que tengo muy, por ejemplo, muy buen trabajo acortando distancia, siempre tiro un jab, otro, voy adelantando siempre con un pie, cabeceando, entonces... Claro, va a poder llegar. Eso es. Y lo que está pasando, pues eso, que al final si Saidou va con esas manos y Saman no consigue o pasar las manos o entrar, tipo meterse un poco en la guardia de Saidou, no va a conseguir. También creo que no está siendo muy preciso Saman, ¿no? Puede ser y... Tipo, ve que no está llegando, se está desesperando un poco. Sí, está lanzando las manos un poco como... Tipo, no calculando buscar mucho, ¿no? Sí. Uy. Eso es, muy bien, muy buen uppercut de Saman ahí haciendo casi todo a la esquina. Lo tenemos aquí cerca. Intercambio, madre no se mía, queda madre con mía. Nada, ¿eh? Ahí va la presión. Los veo a los dos muy con ganas de volarse la cabeza, no tiene muchas ganas de pegarse. Madre mía, madre mía. Y se desordenan fuerte, un poco, quizás. Uf, ese upper. Ese upper rozando, Saidou, Pasó uf. Rozando. Uf. Es que Saidou está pasando esas manos de Saman, ¿eh? Ha tirado, sí. ¡Uf! Y hasta la pierna. Está wow. Esquivando, está esquivando muy bien. Sí, y está ahí, se está encontrando Saidou. Esa mano. La mano es peligrosa, ¿eh? ¡Uy! Que le ha hecho dar unos pasitos atrás. Ahí va la presión. 18 segundos. ¡Uf! Madre mía esas manos. Qué presión, qué ritmo. Increíble el entrenador, ¿no? Diciéndole, no te agarres, claro, para poder meterle la presión. La verdad es que hay de todo. Ay, Dios. Vamos a ver. Saidou, aquí está. Mira, está recibiendo. Aquí las esquinas se quieren. Las esquinas están bastante. Están muy mosqueadas. Un poquito alteradas. Vamos a hacer un extra round esquinas. Que peleen ellos. No, a ver. No, cuando no sacas el trabajo que te piden, ¿no? Los entrenadores, la verdad que hacen lo que pueden. Mira, ahí vemos esos highlights. Sí. También el entrenador tiene que cuidar mucho sus emociones porque al final se las puede transmitir al puede, luchador. No, siempre, porque están conectados los dos, ¿no? Entonces sí. Es muy fácil, hay que tener ahí un... Yo, por ejemplo, además también depende de qué competidor. Hay gente ¿no? que sí. necesita ese extra de energía, hay exacto. gente que no... Y el entrenador conoce también a su luchador, entonces, bueno, sabe qué dosis darle, en qué momento, ¿no? Pero al final es mucho estrés al que te sometes. Ha habido competiciones que he mandado callar en plan, no. Claro, no me digáis nada más, me vuelvo la cabeza loca el estrés que tengo, ¿no? Tercer round, el último. Wow, va a haber presión, Va a haber presión. Mortal. Está pasando Saidou, ese madre mía, los high kicks, eso.
¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa esa piernita? Se ha ido. También igual se nota un poco que llevan dos asaltos al 100% de gas. Wow, buena rodilla. Buena rodilla. Rodilla bien fuerte, ¿eh? Sí. Wow. Uy, esas manos. Uf. Uy, esas manos. Es que a veces entran y una mano de esas te puede sentar de culo y cambiar completamente. Uy, esa rodilla entró, sí, por ahí dentro, ¿eh? Debería de buscar más esa rodilla, ¿eh? Porque está llegando con esa rodilla y puede hacer mucho, mucho daño. Un minuto para que acabe este combate. ¡Wow! Este... Madre mía, esas manos están entrando, ¿eh? Están entrando por parte... ¡Uf! Mira esas rodillas también. ...del iraní. Bajan puntuación. Uf. Dice que el árbitro que por, estaba enganchando. Si no me equivoco, no, sí, ¿no? Fue, yo creo que fue por golpe bajo. ¿Sí? Sí, bueno, no lo sé, la verdad. No me... Ha dicho, no, yo creo que ha dicho, tipo, se estaba enganchando. Ah, claro, no, con las rodillas. Sí, estamos en kickboxing y no hay clinch. No puedes tirar, agarrar y tirar tres rodillas. Puedes agarrar, tirar una y soltar. Quizás esto pueda cambiar... O puede ser determinante, sí, para Samán. No, favorable no es. No, favorable no es, por supuesto, porque el tema de puntuación ya le resta bastante. Tiene que dominar muy bien el asalto para que ese punto no le dé la desventaja, ¿no? Saca. No. We have a winner. Ahí estamos, que hay un winner by unanimous decision by Huge. The winner is on red corner, Zaidu Yayo. Victoria para Zaidu. Ahí
decía que había unas diferencias entre la televisión y el tiempo, y por eso el lío. Bueno, ahí tenemos los dos campeones, Saman y Zaidu. Hasta aquí ha llegado esta primera parte del evento. Las preliminares. Estas peleas preliminares. Así que nada, gracias a todos los que nos escuchan, todos los que nos apoyan, los que estáis ahí comentando el directo de YouTube. Aquí a mi lado, Óscar Suárez. Aquí a mi lado, Estela. Así que un combate precioso, los combates increíbles, estas preliminares. Y bueno, nos vemos ahora en un ratito con los super combates, ¿no? Efectivamente, esto no se acaba, esto simplemente acaba de empezar. Y empezamos, os esperamos en Octagon TV a partir de las 9 para disfrutar del Main Event Striker Cage Championship 12. ¡Wow! Vamos para allá.